Juana, ¿cómo está usted? Hola. Hola, Juana. ¿Quiere? No, ahora la cuña sale sola sin permiso. Ah, pues ya se cogió muy en serio que somos cuña. Porque violó a mi hermano. Y Trino la oye. ¿Lo que hizo? Lo hizo porque quiso. Pues se incomodó. Suya, ¡mamá! ¡Ay, qué fue, Felipe! Yo oí que usted dijo helado. ¡Sí, mamá, mire! El licenciado nunca nos ha invitado a comer nada a nosotros. Y a esto que viene de una jungla, mire, ¡hay tanto sed de helado, mamá! ¡Ah! Pues yo no sabía eso del licenciado. Felipe, estaba compartiendo un helado con María Lina. ¿Qué tiene de malo? Que usted nunca nos ha invitado a un helado. Eso es malo, ¿verdad, mamá? Felipe, el licenciado me compró ese helado y estaba caliente. Y el licenciado me besó. Oiga, mamá, y quedan amigos. Y ya la están hasta besando. Yo oí que hablan de besos por ahí. ¿O estoy equivocado? María Lina, eso se trata de nosotros dos. Eso no se dice. No, no te he equivocado, no. Se besaron. Oh, me imagino que se comieron. Y no me comió porque yo estoy enterita. A lo que se ve está enterita. Pero uno no sabe. Dígale usted, mamá, que es un gallo que tiene experiencia. Por lo que yo veo, con la experiencia que tengo, lo que usted va a llevar al campo va a ser la rabiza. ¿Qué? ¿Y a ti qué se te perdió? Tú no eres parte de esta conversación. Yo tengo parte aquí. Lo que yo quiero saber, ¿cuándo que me va a llevar a comer helado? Eso parece tú, un helado, pero no para comérselo. Y con usted quiero hablar, María Lina. Yo le dije a usted que no me saliera, que le iba a romper la patica. Y a mí que me va a poner atención. Oh, Dios, pero qué hombre más bruto. Usted es muy fresquita. Yo le dije a usted que no saliera sin mi permiso. Y le prometí que le íbamos a echar las dos paticas. Y si Wavy sale y no son las dos paticas, le vamos a echar los brazos también. Yo se lo dije a usted. Es que a usted todo le molesta, Trino. Uno tiene que estar cerrado en el campo y ahora aquí en la ciudad tampoco puede salir. ¡Cállese la boca! ¡Cállese! Y además la agarran y se comen su helado. Y no me traen un ching a mí también. Pero Juana lo está invitando. Llévela con helado también. ¿Y fresca qué? ¿Será envenenarme que quiere? Yo sí sé que es lo que ella anda buscando. Que yo agarré mi alaigue con el licenciado. Que siga jodiendo. ¿Cuánta falta me hace mi campo? Ah, pero el señorito sí está lindo. 10 años, señorito. Usted sí está lindo. Me va a llevar a comer helado. Pero usted como Don Paco, que te quiere le sale a uno. Pero yo no le he llamado. Yo ha dicho Juana. Pero no me mire así, no, que me asusta. ¿Y cómo quiere que te mire, papi? De ninguna manera quiero que me mire. ¿No era a limpiar que usted iba? ¡Váyase a limpiar, Juana, vaya! Claro, señorito, que me voy a limpiar. ¿Cuándo vamos a comer helado? ¿Quién le ha dicho a usted que yo iba a comer helado con usted? ¡Váyase a hacer su oficio, vaya! ¡Échese mi paya, Juana! No sea así, señorito. ¡Mire que yo nunca le he dado a una mujer y no quiero que sea usted la primera que yo le dé! ¡Échese mi paya! ¿Qué es lo que va a ir cuando las quejas de ustedes para allá, por la loma? Con el licenciado yo me voy a comer. Aquí o allá, donde usted quiera, se puede ir con el licenciado. ¿Cuándo se va? Voy a hablar con él, a ver. ¿Qué le dice?
Pero usted se pone solo con su grupo, porque el licenciado tampoco lo trajo a usted. Tú no tienes que pedir permiso a nadie, porque cuando yo me fui no pedí ninguno. Yo mismo no me iba poniendo a dejar a mamá sola. Y no hace rato que me había desgaritado también. Y yo no tengo planes de irme. Que yo estoy enamorada. Ay, licenciado. Me hace una falta cuando no viene. Y el licenciado no se piensa casar con usted. Pues yo fuera usted cogiera mi ropita y me fuera a poner y por lo mejor quiere dejarte aquí, metía. Nada más no piensa usted en traerlo para acá. Yo no sé si se quiere casar conmigo. Yo con él sí. Pues agarra tu trato y vete para su casa. Que la casa de ella está más grande que esta. ¿Más grande que esta? Y antes. ¿Pero cuál es el trato, hijo? Ella lo que trajo fue un trapito caitera. La caiterita, pero también a trino. Hablando del rey de Roma, y es que se asoma. ¡Ay, mamá, sí! ¡Yo no aguanto más! ¡La abuela me tiene a mi casa! ¡Yo me voy a ir para el campo otra vez! ¡Oh, vaya, si a usted quién lo tiene aquí agarrado! Y no se tiene que ir porque cuando yo me casé con el licenciado, él se va conmigo. ¿Qué fue lo que usted dijo? Mire, nosotros no vamos para el campo. Aquí yo no la voy a dejar. Y yo voy a dejar el licenciado. Yo me voy a casar con él. ¿Cómo fue que usted dijo? ¡Mire! ¡Vámonos! ¡Camine! ¡Mamá! Pues yo creo que el problema está resuelto. Se van más pronto de lo que nos imaginamos. Y si atreve Trino, mamá, dale un golpe. Y ahí sí es verdad que nos van para parte, porque ponte una gente a golpear. Mamá, mire la loca, como que hay cubierta para la cabeza. Mire su bocadito, mi amor. Ve su bocadito, mi amor. Venga. ¿Está bueno? Ah, humanito. De bocadito y todo. Cállese usted. Usted no vio que Felipe y Argentina no se dieron cuenta. Eso nada más era ayer. Dije que se iba. Pero vi, hoy están de bocado. ¿Qué piensa, Felipe? ¡Adiós, mamá!
en que aquella gente a cada rato dice que se van, pero nunca cogen ahí bulto. Gracias, Juana. Puedes retirarte. Ah, pero míralo aquí. ¿Dónde están? ¿Cómo está? Doña G. ¡Corre, Felipe, que se quedó! ¡Gentina! Ay, gracias. ¿Cómo está, Doña? ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! ¡Bien! ¡Hola! ¡Felipe, ¿cómo está? Estamos bien. Siéntate, Petronila. Gracias. Ay, Dios. ¿Y cómo está tan todo por aquí? Bien, bien, Petronila. Hacía mucho que no te veía. Ay, sí, doña. Es que usted sabe que no tenía casi tiempo pa venir por aquí, usted sabe. Felipe, mire qué linda está. Ustedes hacen bonita pareja. ¿Qué usted cree, mamá? Mire cómo lo mira a ella, siempre como que usted le ha caído bien. Mamá, pero Petronila y yo somos como dos hermanitos. Sí, pero no fui yo que la paré. Pero como usted no vino, me lo comí. Pero entonces no era para mí, María Lina. Pero usted está muy huevoso, Felipe, gordo. Yo quería hablar con usted, Felipe. ¿Y usted como loco? ¿Qué usted tiene que hablar conmigo? ¿Cómo que loco? Dígale a Juana que haga todo lo que yo le mande a hacer, porque nosotros también somos dueños de esto aquí. Sí, no está como encojonado, licenciado. Siempre. Y está hablando mal de Juana, parece que se pelearon. Ay, yo qué sé de eso. Usted que tiene su asunto con su novia, vaya usted y hable con ella, ¿verdad, mamá? Claro que sí, mi hijo. Que vayan ellos y arreglen su asunto. ¿De qué novia? ¿De qué novia? Trino se volvió loco, licenciado. Se contagió de Juana. Y bien, ¿no? Mamá, tal vez la rompe, porque eso es lo que le puede tocar ahí la puerta. ¡Claro que se la lleve! Felipe, ¿y de dónde salieron estos locos? ¡Loco! Esos son los herederos de Don Paco. ¿Cómo? Tira pa' el baño ella, mamá. ¿Baño? Otra que se enamoró. Oiga, una cosa que le voy a decir, Juana. Es que estáis hablando de que usted y yo somos novios. Aquí yo soy uno de los dueños y usted va a hacer lo que yo le diga, ¿oyó? Señorita, ¿y qué fue lo que le dio a usted? Que usted desde que yo llegué aquí empezó a faltar mi respeto, pensando que yo iba a ser novio suyo y yo nunca voy a ser nada suyo. Así que tenga eso bien claro, ¿yo? Tranquilo, mi amor. Ya yo le dije a usted lo que usted tiene que hacer aquí. Déjese de estar de fresca conmigo, ¿yo? Saludo. ¿Saludo? Juana, que le dé con. Usted no oye, que le dé un chiste con. Yo sí sé con que yo le puedo dar esta arriba. ¿Cómo está? Ah, es saludándome que está. Estamos bien. ¿Y usted cómo está? Bien. Mi nombre es Pepe. Un placer, Pepe. Mi nombre es Trino. Petronila es mi nombre. Ah, ¡qué lindo nombre! ¡Ese sí que de mujer! Trino. Petronila. ¿Y usted qué? ¡Póngase a hacer lo suyo! ¿Qué pasa eso que usted está aquí?
que es fresca. Porque ella está aquí para trabajar y ahí para hacer oficio, para eso que se le paga aquí. Y esa es la mujer suya. Es una loca que trabaja aquí. Pero cuénteme de usted, Petronila. Ay, Trin. ¿Y qué le cuento? Cuénteme hasta donde usted sepa contar. ¡Ay! ¡Sí me puede! ¡Manito! Ahora sí encontró la suya. Sí, Petronila y yo somos novios. ¡Somos novios! ¡Somos novios! ¡Somos novios! Ahora sí es verdad que lo voy a violar. De esta noche no pasa. ¡Somos novios! Vea, mamá, que tuve que cambiar mi suerte porque yo de verdad lo tenía que picaba. Me di cuenta, hijo. Lo que pasa es que no quise decirte nada porque Petronila estaba ahí. Mamá, y yo poniéndome bonito, porque usted dijo que Petronila como que yo le caía bien, para que me vea mejor. Mamá, ¿y Petronila se fue? No sé, mi hijo. Me presentó mi novia, la nueva heredera. Mi hijo, ojo por ojo y diente por diente, quédese con Juan. ¡Licenciado! ¿Y no tiene novia, licenciado? Sí, yo sé. ¿Cuál es? No, es otra y es linda. Pero es gaga. Pero eso no importa. Si es bonita. Si es bonita. Ella sale. Vuelve pronto, mi amor. Estaba esperando aquí. Yo te estaba esperando. A mí, yo he andado con esa muchacha, con su novio tiene que andar el licenciado. Venga, mamá. No sé, mi hijo. Aquí no venga a ser rabieta, no. Aquí no venga a ser rabieta. Vaya y pelele al licenciado, que con él que ella anda. Pues mire que yo sí puedo hacer rabieta aquí porque también está bien. Vaya a buscar a su hermana de donde usted quiera. Vámonos, mi hijo. Eso sí que María Lina va a tener que darme cuenta hoy. ¡Es loco que está! ¡Que se la busque conmigo! ¡Véalo ahí, mamá, que yo no me equivoco! ¡Ahí viene la jíbara con su caballero! Bueno, hijo, él va a tener que amarrar su loca. ¿Por qué? ¡Ah, pues la dejó por ahí! ¡Mamá! ¿Y esa hermosura que el licenciado trae ahí? ¡Ay, Petronila! ¡Te jodiste! ¡Está casi cambia! ¡Ah, por eso sí va a ser la hembra mía! ¡Eso veo, mi hijo! Si esa no es la mía, ¿cuál va a ser? ¡Ay! ¡Mire, hijo! Solamente se bañó, pero es la misma. ¡Anda la mierda, mamá! ¿Cómo está, doña Argentina? Felipe, ¿cómo le ha ido? ¡Argentina! Yo lo que quiero saber es dónde usted me dejó a mi hermana. Porque usted es muy fresco, que a usted nadie le ha dado permiso para que me la saque de aquí. ¿Y para ir cómo viene con otra mujer? A ti no está relajado, licenciado. Y no soy yo, María Lina.
¿Y será verdad? Y dígame una cosa, licenciado. ¿Y a dónde usted halló ese cuerpo y esa cara? ¿Para yo comprarle uno a Petronila? Dígale, licenciado, ¿dónde fue que lo compró? Para yo ir a comprar una señorito. Y bien que le queda, Marialina. Lo puede seguir usando. Que sí, bien. Mamá, no se le sale el monte de la cabeza. Dije que va a comprar un cuerpo. ¿Será un salón? Hijo, pero si lo vendieran, hasta yo comprar uno para mí. Pero Trino, no sea estúpido. Simplemente llevo un salón y la puse a lucir la belleza que la cota le estaban tapando. Sí, Trino. Y el agua estaba negricita. Y tanto que yo se lo decía a usted, Marialina, que había que bañarse todos los días. Aunque yo me bañaba mensual. Y eso da cota, licenciado. Oiga, mamá. Que si ahí no bañase Dakota, es verdad que hay que es sucio. O tal vez cree que ese color es natural y eso es Dakota que lo tiene así a él. Pero claro que sí. Es más, yo creo que en el fondo usted es rubio. Bueno, si a aquella le sacan agua sucia, a este le van a sacar carbón. Mamá, vamos entrando porque te soy pica. Bueno. ¿No te gusta? ¿Que me gusta qué? ¡Marialina! Soy demonio, edimísimo demonio. Petronila, usted parece una guerrillera. ¿Y por qué usted viene así? ¿Pasa algo? Y Juan, que me salga hoy, que yo vine. Preparar. ¿Y usted le va a hacer caso a Juana? Pues el dueño de esto aquí soy yo. Ella me acarreó la vez que yo vine. A usted, Petronila, venga. ¡Quieta que salga hoy! ¡Yo estoy aquí para defenderla, eh! ¡Ah, pues que está aquí ella! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ay, mamacita! ¡Ay! 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 ¡
pues ya no son amigos, no son novios de vida. Sí, así es. Bueno, me tengo que ir. Feliz Doña Argentina, mañana nos vemos si Dios quiere. Hasta mañana. Vaya con Dios. Con Dios vaya. Pero, ¿y ese ruido? Eso debe de ser Juana y Petronila matándose por el amor de mi hermano. Bueno, mi amor, espero encontrarte así de hermosa mañana. Claro, mi amor. ¿Y tú esa cigüita? Vea, mamá, está viendo un pajarito. Nunca le han dado un beso. ¡Así es, mi hijo! ¿Y qué usted busca, mamá? La receta, feliz, que me dejó don Paco. Pues yo pensé que tenía la receta y encontré la llave que me dejó don Paco de la guaguita, Felipe. Pero eso no sirve. Ahora sí yo voy a prender la casita. Para cuando el licenciado me preste la de ahí, yo andaré en ella. Felipe, sácame un poquito a ver la mata. No camine, mamá. Vamos, hijo. Mira, Felipe, qué linda están mi mata. Es tan preciosa, Felipe. Usted la ha cuidado bien, mamá, ¿sí? Sí, mi hijo, sí. Mira, Felipe, ¿tú sabes lo que yo quiero? Abrir una venta con esta matica. ¿Que podemos levantar un dinerito? Pues si usted quiere, mamá, yo hasta me la llevo en el camión para el mercado. Pues no está mala la idea, Felipe. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Pero y qué fue lo que pasó? Díganme. Nada, que se murió, licenciado, y hay que enterrarla. ¡Manita! Espérense, Trino, déjeme ver. Marialina. Tiene pulso, está viva. Marialina. Qué bueno que está viva, qué bueno que está viva. Licenciado, se vino conmigo para el cielo. Marielina, no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Ese huevo por poco te mata. Mira cómo está. ¿Y el dinero que invertí en ti? Mira, Marielina. Mira, mamá. Tú das miedo ahora. Un fracaso, mamá. Está viva la muchacha. Ya suelte, usted se aprovecha. Venga, mamita. Usted necesita darse un baño y con ese para ver si se le quita esa confusión que tiene arriba. Marielina. Yo le dije que no se pudiera inventar con esos cojillos que con. ¡Mamá! ¡Ya yo no aguanto más! ¡Si no se van a la buena, lo voy a meter a los dos! ¡Mire, trae un lazo para buscarlo! ¡No, hijo, no! ¡Con ese no! ¡Venga para acá! ¡Tenga este! ¡Que este no se rompe! ¡Hoy se van como quiera, mamá! ¡Usted verá! ¡Mi hijo es guapo! ¡Si no se van, nos lo llevamos! ¡No lo encontré en parte, mamá! ¡Somos dichosos que hayan morado! ¡Porque hoy estamos dispuestos a arreglarlo a los dos! No te preocupes, hijo. Que de la forma que sea, ellos se van. ¿Y dónde tú estabas?
Lo que quiero saber es cuándo que me van a desalojar la casa. ¿Qué fue lo que dijiste, Juana, que yo no escuché bien? ¿A qué empiezo a poner ejemplo contigo? ¡Venga, mamá! Fue que tú no cenaste bien, Juana, anoche. Es que tú no vayas aquí a hablar. Mire, yo quiero que ustedes se vayan, porque esta es la casa del señorito, de mi esposo. Así que recójanlo suyo y váyanse. Juana, pero mira que tú has cogido puerto, sí. Mira, vete a tomar un café y evítame una desgracia mejor. Sí, Juana, vaya, sí, es mejor que se vaya. Hijo, pero Juana se levantó con un brío. ¿Y qué fue lo que le pasó a esa muchacha? ¿De qué muchacha, mamá? ¿Y usted no se dio cuenta? Pero vea cómo se levantó el señorito cantando esta mañana. Parecía un gallo, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo salgamos de esa gente. Yo le dije a usted, mamá, lo que pienso hacer. Nada más no me controle. Marialina. Marialina. ¿Y qué pasó, licenciado? Un fantasma, no sé si era el fantasma de Don Paco o quién, pero... ¡Licenciado! Marialina, yo pensé que era un fantasma, pero un poco me mata de un infarto. Soy yo, licenciado. Todavía estoy viva. Voy suerte. Pero no voy mucho. Marialina, qué bueno verte. ¿Cuánta falta me hacía? Yo me conozco cuando he cogido de gracia. Porque ya está bien, porque me encontré esta mañana, porque yo me he fallado. Ya me acabo de ir al lado, ya me he desgraciado. Dígame, Felipe, ¿cuál era el afán de usted estar conmigo a sola? Mamá, ya sí tengo la idea de cómo es que se va la gente. No, Felipe, ya yo estoy convencida. Esa gente nadie lo saca de aquí. Mamá, yo pasé toda la noche maquinando. Y cuando le cuente el plan, usted verá que se van. Quiera Dios, pero dígame, dígame. Le voy a hacer la voz de Don Paco, diciéndole que él quiere que se vayan para su tierra otra vez, que desalojen la casa. La voz de Don Paco. Felipe, pero usted no va a poder hacer esa voz. Claro que sí, mamá. Atienda. Marialina, yo quiero que se regresen a su tierra. ¿Vio? Sí. Ay, pero usted me sorprendió, Felipe. Yo pensé que era Don Paco. ¿Vio, mamá? Arranqué el plan, porque de que se van, se van. María Linda, soy yo tu abuelo Don Paco. Es tiempo de que tú y tu hermano regresen a su casa. Ya su herencia fue distribuida y necesito que dejen mi hogar. Se me van. Ay, güero. Sí, güero. Voy a enseñarte, Lino. ¡Lino! Y así se van. ¿Qué?
pasa? El abuelo, manito, el abuelo me dijo que teníamos que irnos para nuestra casa, que vivimos nuestra herencia y que ya no nos quiere aquí. ¡Vámonos, manito! ¡Ya yo no quiero estar en esa casa! Usted sí me asustó, María Lina. Esto sí es serio ahora. Pero yo no quiero dejar Petrolina, ¿no? Yo me di cuenta, manito, porque hasta su gaguería se le pegó. Pero tenemos que ir. Porque usted sabe cómo son los muertos de interesados. Yo tampoco quiero dejar licenciado, pero ahí yo no vuelvo a entrar. ¡Vamos! Tranquila, María Lina, tranquila. Algo me huele mal. Son los cabellos míos, manito. Parece que no me lo lavé bien. Aparte de los cabellos, algo me sigue oliendo mal. Yo me bañé, manito. Seguro a usted. Ay. ¿Sabía? Pero bajé los sobacos y algo me sigue oliendo mal. Los sobacos no, manito. El brazo. Yo estoy aprendiendo con el licenciado. Pero eso está raro. María Lina, ¿usted pasó por el baño hoy? Yo pasé por ahí, manito, pero no entré porque ahí estaba el abuelo. Ahí fue que me dijo que nos vamos de esta casa. Con razón, entonces, pues lo hizo fuera de ahí baño. ¿Usted se acuerda la nota que nos dejó el abuelo? Que Felipe la leyó. ¿Que nos vamos o nos lleva? Yo creo que es mejor que recojamos los motetes y nos vamos, porque ese viejo está demasiado interesado. Es mejor, manito, sí. Vamos, sí, manito. Es mejor que no vamos. Vamos a recoger lo que nos pertenece, que mañana temprano nos vamos para el campo. Primo, yo escuché mal. Ustedes se van. Yo no quiero que ustedes se vayan. Yo soy feliz con ustedes aquí. No se vayan. Es que ya hay interés y por el medio, Felipe. El abuelo está demasiado interesado. Es mejor que no vamos. De verdad, Felipe. El abuelo quiere que no vayamos. Aunque yo no me quiero ir. Yo no quiero ir de licenciado. No se vayan, Trino. ¿Qué sí. Toda pasó esta casa? No, Felipe. No hay pero que vaya. Tenemos que ir. Petroni. Señorito, se me vaya, yo me voy con ella y se va, yo voy con ella y se va. No, no, usted no. ¡Déjeme que está loca! ¡No, no, no! ¡Hola, Felipe! ¡Ay, ya me quedo mal! ¡Ay, Felipe, me puso mal! ¡Mamá! Ya sí, confirmé lo que queríamos saber. Ya sí se van la gente. Ellos están seguros que Don Paco que le habla. Y le hice un drama a Trino y a María Lina que no quería que se vayan. Y yo, que se van y que se van, mamá. No me detiene nadie esta vez. ¿Usted cree, Felipe, que esta vez se van? Porque muchas veces han estado por irse y no se van. Juana ya me tiene cansado. Y pa' el coimo, el abuelo no lo deja tranquilo. Lo que vamos a hacer, mamá, que para asegurar el plan, esta noche me lo voy a tirar a Trino como queda un Paco, para que se vayan. Mañana por fin saliremos de todo loco. Ajá, con que Felipe es el abuelo, pero de aquí lo que se van son otros. ¡Ay! ¡Qué buena la cama del pueblo! ¡Trino! Ya se le llegó el tiempo, Trino. Váyase al campo usted y su hermana, Trino. ¿Este cree que es tigre? Ya déjele esto a Argentina y a su hijo.
Váyase a atender los suyos, Trino. Ya usted no tiene nada que buscar por aquí. No, güero. Ya yo me voy, güero. Total. A mí no me gusta nada de lo que hay aquí. Váyase a la loma antes que sea muy tarde, Trino. Está cogido. Mamá, todo sale a la perfección. Hoy se van temprano. Usted tenía que ver a Trino anoche. De eso estaba yo segura, hijo. De que se iban. ¿Dónde está Trino? ¿Por qué me dijo que se iba por temprano y no la veo? Yo me voy de aquí. Oiga, mamá, ¿cómo que nosotros tenemos que cuidar a Trino ahora? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Nosotros nos vamos, pero yo tengo que decirle algo a él primero. Yo me quiero ir porque ya yo no quiero estar aquí. Dígame, Trino, nosotros no queremos que ustedes se vayan, ¿verdad, mamá? Sí, mi hijo, sí. Sí, eso mismo, Felipe. Yo voy a ir allá a la loma a regar el rancho. ¿Usted me puede aguantar a Marialina aquí hasta mañana? Pero eso no es nada, Trino. ¿Por qué te ibas a ir de ustedes? Además, un solo día más que ella va a durar. ¿Verdad, mamá, que no es nada? Eso no es nada, hijo. Trino, una pregunta. ¿Y usted fue al salón también? No, Felipe. Fue que yo me bañé temprano. Y además, ya hay una cosa en el lavadero que rebalan así. Y me unté. Y mire cómo se me puso la cabeza. ¡Ay, mamá! ¡Sualizado! ¡Ajolá que se le caiga los cabellos por fresco! ¡Ay, no, mamá! ¡Dele un chance! ¡Que se le caiga! No, es que se va para que se vaya bonito. Pues está bien, hijo. ¿Y dónde que está eso, Trino? ¿Para yo ponerme lo mío también? ¡Ajo, Marialina! ¿Usted no ve que hay gente que quiere que se me caigan los moños? Y bonita que se ve usted caiba. ¿Verdad que sí? Menos compromiso, así no tengo que peinarme. Mamá, ¿usted se imagina? ¿De qué caiba? Ya yo me voy, Felipe. Vengo mañana temprano, así que me cuida Margarita. Que mañana cuando yo venga, nos vamos y no volvemos más por aquí. O váyase tranquilo, Trino. Que yo le cuido a su hermana hasta mañana. Ya sí se va. Sí, mamá. Y mire, está loca como está. Llegó mi marido. Hola, Marialina. Hola, licenciado. Él no sabe, mamá, que se le va la hembra. Hola. Y Trino, ¿para dónde va? Que lo vi rápido saliendo. Va para el campo, que no vamos. Y yo quiero que usted se vaya con nosotros. ¿Para el campo? Sí, licenciado. No, yo no me puedo ir con ustedes para el campo. ¿Y por qué? Usted no me quiere. Es que yo trabajo aquí, ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Usted después? Puede venir a la casita y después irse. No, es que es muy lejos, es muy lejos. ¿Por qué no te quedas tú conmigo acá? Porque Trino no quiere. Bueno, pero vamos a escaparnos. ¿Qué? ¡Licenciado! ¡Y no quiere café hoy! Ay, escúcheme, Felipe, que se me olvidó saludar, doña Argentina. Felipe, ¿cómo está usted? Ay, ¿todo bien? Estamos bien. Qué bueno, me alegro. Gracias. Y la saludé, doña. Está mejor, estoy mejor, Felipe. Me alegro. Pero siéntese. Siéntese, licenciado. Si es que lleva gana, mamá. Claro que sí, Felipe, doña Argentina, gracias. Sí. Mamá, di que emoción, por poco lo deja Alicia. Ay, licenciado. Quisiera quedarme aquí como usted y que el tiempo no pase. Licenciado, ¿y es verdad que la casa suya es más grande que esta? No tanto así, Marialina, pero es un poco grande. Yo no quiero quedarme aquí, licenciado, porque es que yo le tengo miedo al abuelo. Yo me quiero ir con usted.
Pero María Lina, ¿y qué va a decir tu hermano? Lo que va a decir mi hermano no me importa. Yo me voy con usted, me voy con usted. Bueno, tú eres mayor de edad, entonces te vas conmigo. Daño y perdone la molestia. Que, uh-huh. Ah, pues yo pensaba. No, señor. ¡Juta! ¡Saludo! ¿Y cómo está usted, Juta? Bien. ¿Y quién es usted? Ah, que usted no me conoce, pues yo soy Trino, Juta. Ay, pues usted sí está elegante, pues fue una lisada que usted se pasó. Pues yo no sé, yo me puse una cosa en la cabeza que yo ni sé qué era. Pero usted está muy, muy bello, porque yo la veo a usted muy elegante con ese deslizado que se puso. Es que en el pueblo las cosas son diferentes, Juta. Ya veo que es así, ¿no? Como usted dice. ¿Y la culebra? ¿Usted no me la ha visto? La culebra yo la he visto, que pasé por ahí para allá, por ahí para allá iba la culebra. Ah, pues nos vemos ahora porque voy a ver si la veo. Pues vaya con Dios. Cuídate, papi. Ah, pues mira. Quiero salir huyéndole a Juana y ahí vengo aquí, hay otro problema. Pero señores. ¡Ay, qué lindo Tatrino! ¡Culebra! 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 Ay, pero ¿y qué fue? Yo lo hacía lejos a usted. No, es que usted me hacía falta, cuñado, y vine a darle vuelta. ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo que eso, cuñado? ¿Usted no quería saber de mí? Adiós, cuñado. Lo que pasa es que uno cambia de idea, y más cuando uno es rico y vive en el pueblo. ¡Oh, cuñado! ¿Cómo que eso de rico? Hasta usted me hacía falta. ¿Pero en qué sería que mi hermana estaba pensando? ¿Que le hizo caso a una cosa tan rara? Sí, cuñado. Yo vine a buscarlo. ¿Por qué? Porque nos vamos para el pueblo, ¿eh? ¿Para el pueblo? Hay que pensarlo. Allá está María Lina. Y bonita que está. Si usted la ve, hasta se la come. María Lina, cuando me la mencionan, yo ni encuentro qué hacer. ¡Nos vamos! ¡Yo no, cuñado! ¡Yo no soy María Lina! Voy a ver el amor de mi vida. ¡Mamá! Pero Trino parece que se fue a pionar y no pienso ver con él, mamá. Nosotros no tenemos problema con eso, hijo. ¿Fue ella la que se quiso ir con el licenciado? Bueno, mamá, pero ya María Lina tenía que estar aquí. Porque si ella se va a ir con su hermano para la loma, que se vaya. O si se va a quedar con el licenciado, que se lo diga de una vez. Tú no sabes lo feliz que yo me siento porque esa gente se va. Bueno, mamá. ¿Qué pasa, Felipe? Vi como que se movió algo, mamá, pero creo que son los ramos de la mata. ¿Qué pasa, Trino? No, espérese, ya usted no lo puede ver nadie aquí. ¿Pero y por qué, Trino? Pues si usted quiere vivir aquí y quiere dormir cómodo, tiene que hacer lo que yo le diga. ¡Eso sí! ¡No me salga de aquí hasta que yo no lo venga a buscar! Señorito, eso es verdad que usted se me va. No se me, yo lo que usted se me vaya. Usted no tenía que saber si yo me iba o me quedaba. Mire una cosa que le voy a decir. Usted y el abuelo van a hacer acoso de que yo me vaya de aquí. Mamá, ¿o será que Trino se fue a quedar para el campo ahora? Usted verá problemas cuando llegue y no encuentre la loca de la hermana. No te preocupes, Felipe. Lo importante es que se vaya. No importa para donde sea. El abuelo y el abuelo me tienen ya cansado. Yo me voy a ir a estar de aquí. Y era para el abuelo.
¡Adiós, Trino! ¿Y qué fue lo que le dio? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me pasó? ¡Usted lo sabe! ¡Pues yo acabo de llegar al campo y una vez me caí Juana arriba! ¡Porque ella creía que ella está tan buena! ¡Pase, Juana, que Trino se nos vaya, hijo! ¡No le hagas caso a Juana! ¡Tomó la decisión de no irse, ¿verdad? Bueno, yo voy a amanecer aquí esta noche, porque yo otra noche me abuelo y no voy a pasar aquí de mañana para adelante, porque es que yo no voy a aguantar el abuelo, si abuelo ya me tiene, ya usted sabe. Bueno, y ahora don Paco le ha cogido con ustedes nada más, porque ya nosotros no nos hemos vuelto a molestar, ¿verdad, mamá? No, a nosotros no nos ha vuelto a molestar, él lo que quería era que nos quedáramos con la casa. Ya a partir de mañana no va a haber problema, esta casa va a ser de ustedes y del abuelo. ¿Y María Lina dónde está? Bueno, Trino, yo no le voy a hablar mentira. María Lina se fue de allí con el licenciado y esta es la hora que no ha llegado. Yo no sé cómo usted lo vaya a tomar. ¿Cómo que cómo yo lo vaya a tomar? Yo le dije a usted que me la cuide. Ah, no, espere. Tampoco mi hijo no es guachimán. Vaya usted a cuidar a su hermano. Así mismo, mamá. Defendiéndome como siempre. ¡Hola, Trino! ¡Usted va a tener que dar cuenta! ¿Dónde te estaba? ¡Cuñado, suéltela! No quiero tener problema con usted, suéltela. ¡Mamá! ¡Es que no quiero tener problema con usted, suéltela! ¡Vamos a seguir yo sin ponerle la mano! ¡Usted es la que me viene, señorita! ¡Sí, esa señorita! ¡También yo soy! ¡A mí me gustó! ¡A usted le gustó! ¡Una putica! Nada más le voy a decir una cosa, Trino. Si su hermana está embarazada, que sepa quién le va a pegar su barriga. Porque a mi hijo no se la va a pegar. ¿Y cuál le voy a pegar? ¡Más de la que él tiene! Bueno, verdad, la tiene grande, sí. ¿Y ahora qué le va a decir algo a usted? ¡Soy yo! ¡Esa no me la van a pegar a mí! ¡Porque esa no es mía! Mamá, tanto que le dije anoche que no me hiciera comer tanto arroz con leche. Pero yo no sabía que eso te iba a crecer tanto la barriga, hijo. Ah, bueno. Licenciado, usted no le dio arroz con leche a mi hermana anoche, ¿verdad? Pero claro que no, eso fue una gestura entre cinco y bofe que esa muchacha se dio, ya no está embarazada. Oiga, mamá, son tres hijos que va a tener. Sí, pero se le están negando. Hay uno de bofe. Pues no salió fácil a María Lina. Anda con el licenciado y con bofe. Pero en la carita se le ve lo coinera que. Y usted vaya a ser despegando del licenciado, que yo fui preparé toda la broma que mañana no va. Pero por Dios, ¿qué hombre es este? Y venga que tenemos que hablar. Hablamos de Argentina. Mamá, ahora sí es de vida. Mañana se van. Ay, sí, hijo. Por fin que salimos de esa pesadilla. ¿Dónde fue que cogieron? Ay, yo, pero Trino se ha desaparecido. ¿Y qué será lo que él piensa hacer conmigo aquí? Pero ¿para dónde es que usted me queda aquí? Venga, que tenemos que hablar algo. María Lina, pero qué lindo usted está. ¿Culebra? ¿Qué te hace aquí? De eso era que quería hablarle. Nosotros no nos vamos de aquí. Los que se van son otros. Porque tengo un plan. Y eso tiene que quedar entre nosotros tres. ¿Verdad, Culebra? Claro que sí, cuñado. Usted sabe que yo soy una tumba. ¿Verdad que sí, mi amor? Déjeme cerrar la puerta para que no nos vea. Vaya, termine lo que usted empezó, para que se vayan más rápido. Tiene razón, mamá, sí. Déjeme hacerle la última jugada. ¡Felipe!
No me había dado cuenta. ¿Se van o me lo llevo? ¡Ay, no, don Paco! ¡Nosotros no vamos! A ver. ¿Me puede dar un chin de agua, por favor? ¡Ah! 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 ¡El Paco! ¡Ay, el Paco! Ah, pues ellos se lo han creído que yo soy don Paco. Yo soy la culebra. Ah, pues está loco. ¿Qué era él? Sí, Juana. Lo que pasa es que yo lo traje para sacarlo a ellos de aquí, porque es que ellos no querían sacar a nosotros. Pero ese callado entre nosotros tres. ¡Ay, qué bueno que viniste, Felipe! ¡Ay, aquí andaba don Paco! ¡Andaba don Paco! ¡Yo creía que era don Paco! ¡Ay, ay, qué bueno que viniste! ¡Ay, ay, yo creía que era don Paco! ¡Ay! Estaba en mi habitación también en noche, pero ya amaneció. ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, también aquí, Felipe! Ya se creó lo que decía María Elena. Don Paco sale ahí de verdad. Anoche también lo visitó a mí y a mamá. Pero el abuelo se ha dado bellaco. A ustedes también. Ay, hasta a mí me salió también. Bueno, yo creo que el abuelo quiere quedarse con su casa. Felipe, ya yo me quiero ir de aquí. Sácame de aquí. Bueno, vamos, mamá. Felipe, no se vaya. No nos dejen solo aquí. Si usted se va, yo me voy con ustedes también. Adiós, Trino. ¿Y es que aquí no dan comida? ¡Ay, don Paco! ¡Don Paco! ¡Ay, don Paco! ¡Don Paco! ¡Papá! ¿Pero y qué pasaría con una Argentina infeliz? ¿Pero y qué pasó con doña Argentina y Felipe? Que los vi saliendo rápido por ahí. Que se fueron porque ellos querían sacarnos a nosotros de la casa. Ajá. Y nosotros trajimos un papo. ¡Ah! Ese es el Culebra. Y ella era mi novio cuando yo era loca. Pero yo ahora me voy a casar con usted porque yo lo amo. Y la casa no quedó para nosotros dos. Ay, qué lindo. Petronila. Si tú no te me habías ido, pero como tú no estás aquí, me quedo con Juana. Ah, pero el cuñado no perdió tiempo. Me quitó a Juana.